Continuamos en directo en Contigo Cantabria. 24 minutos pasan de la una en punto del mediodía y, como les avanzábamos en el sumario, programa cargado de propuestas. En concreto, mañana, viernes 29 de noviembre, 8 de la tarde, café de las artes, teatro. Nueva cita con el Café Científico. ¿De dónde vienen las olas que llegan a mi playa? Una pregunta que yo les lanzo y que nos va a responder el encargado de darnos las. algunas de las explicaciones, únicamente porque mañana hay que acudir a esta cita. Fernando Méndez Sincera, muy buenos días. Muy buenos días. Una pregunta que lanzamos a los telespectadores y que tú nos vas a lanzar mañana. Una pregunta que yo quizá nunca me había planteado. Sí, la verdad que. que... Todos vamos a la playa, todos vemos las olas llegando y, y bueno, da, dado el, el tema de especialización en el, que, en, el, en el que estoy, entendí que era así un título motivante para, para, una, para una charla. ¿A través de qué medios o de qué herramientas o, o de qué estudios se puede saber efectivamente eh, de dónde vienen las olas? Pues a ver, la verdad que ha cambiado... Todo mucho a lo largo de, desde verdad, ¿no? el principio del siglo XX hasta ya estamos en el año XIX sí. del, siglo, del siglo XXI. Eh, los estudios iniciales del siglo XX era todo lápiz y papel, ecuaciones, modelos, uh -huh. un poco lo empírico de cuando hay este viento y sopla en esta superficie durante este intervalo de tiempo se produce esta ola. Y entonces eh, se llegaron a crear modelos sencillos, empíricos, uh -huh. para poder decir cómo eran las olas. Eso fue evolucionando para saber, porque claro, no es lo mismo el oleaje en una zona pequeña claro. que el oleaje en un océano, como el océano Atlántico, el Índico en el, o en el Pacífico, porque no está soplando el viento en todo el claro. océano al mismo tiempo. Entonces hay toda una serie uno, uno de fenómenos de dispersión de las de las olas que ya los oceanógrafos en los años 50, en el siglo pasado, pues estudiaron de forma teórica y que después gracias a sistemas de observación, medidas puntuales o incluso ahora medidas con satélite, pues se puede contrastar y se puede saber, se puede predecir de dónde vienen las olas. ¿Quién es Walter Munk? Walter Munk es un oceanógrafo, es uno de los oceanógrafos más Famosos que, que, que ha estudiado las, las olas nació en el 1917 y ha fallecido este año, con lo cual casi ha vivido 102, pasada, ¿eh? 102 años y ha dedicado toda su vida, toda su vida al estudio, del, al estudio del oleaje y otros muchos fenómenos. ¿De qué manera podríamos estudiar, por ejemplo, nosotros el, el oleaje que tenemos en, en la ciudad? Pues hay diversas, diversas formas. Si lo que queremos es saber, por ejemplo, el oleaje que va a venir mañana, Ajá. entonces para eso lo que hacemos es, vemos todos los días el telediario y nos dice la predicción del, la predicción ¿Sí? del tiempo ¿Sí? y ahora también nos dice la predicción de las, de las olas. Y eso está totalmente relacionado con la temática de lo que voy a contar Ajá. mañana. Lo que voy a contar mañana es justo las bases. La teoría, por así ¿Sí? decirlo, de, de los fundamentos de cómo son los modelos de, de predicción de oleaje. Una teoría que exactamente al detalle efectivamente no vamos a explicar porque ya desgranaríamos toda esa ponencia de mañana a las 8 de la tarde. Pero yo sí que tengo una duda y es, eh, últimamente hablamos mucho de cambio climático, ¿no? Un cambio climático que afecta también al, a las olas. Por supuesto. Lo que tenemos es de forma inequívoca que la acción del hombre está aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, está aumentando la temperatura del planeta, está aumentando la temperatura de los océanos, el nivel del mar está subiendo por expansión térmica, también el nivel del mar está subiendo por, porque los, los casquetes polares están derritiendo. Sí. Y eso tiene consecuencias, lógicamente, en la subida de nivel del mar, pero también en el, en el oleaje, porque el que haya más calor en la atmósfera hace que los patrones de las borrascas y la intensidad de las mismas puedan cambiar. Entonces, como el oleaje es resultado de la acción del viento, si la acción del viento va a cambiar, lógicamente la, la, el, el oleaje va a cambiar. De forma adicional, eh, como mencionaba si los casquetes polares se están derritiendo sí. la superficie sobre la cual sopla el viento va a ser distinta. entonces vamos a tener sitios lugares por ejemplo se está produciendo ya que uh -huh. en el norte de alaska debido a la reducción de la zona polar del ártico hay muchísima más superficie donde sopla el viento y las olas que están llegando ahora al norte de alaska son casi el doble que lo que eran hace 20 o 30 años, con lo cual se está produciendo un aumento de la erosión muy significativo. Lo cual, claro, es un peligro, ¿no? Es un peligro y hay que seguir estudiándolo y, en la medida de lo posible, intentar establecer Fernández. medidas de mitigación y de reducción de los gases de efecto invernadero. Y tomárnoslo en serio, sin duda. Eh, y ese, ese ejemplo que nos pones de ese tamaño de las olas, eh, si eso sigue así, ¿podría pasar, por ejemplo, aquí? Que se bueno, multipliquen claro. por dos... Claro. No, pero sí que, sí que hay estudios recientes que predicen o proyectan para diversos escenarios de proyección de cambio climático una intensificación en la, en la intensidad y en la frecuencia de, de las tormentas. Eso no quiere decir que en todos los sitios del planeta vayan a aumentar las olas, uh -huh. pero sí que, sí que tiene una distribución espacial y es muy relevante el estudio de, del tema. ¿Y se invierte o se estudia lo suficiente el, el variables como estas? A ver, esa es la, la pregunta típica claro. que, que cualquier científico en España te va a decir, hace falta más. Hace falta más financiación para, para estudiar estos, uh -huh. estos temas. Eh, más que ponerte el ejemplo a nivel de España, si te digo a nivel europeo o a nivel internacional, que sí que hay iniciativas para... Uh -huh. Para el estudio de estos temas. En un estudio tan específico como es el del oleaje, por ejemplo, eh, se requiere mucho estudio, muy cuidadoso de mucho tiempo para deducir cosas, para dar con resultados. Eh, a ver, sí que hay que tener una base de oceanografía, uh -huh. eh, de algo de estadística, algo de matemáticas, algo de física, y digamos que sí que hay que estudiar. Una carrera, un grado relacionado con oceanografía, con, con ingeniería civil, para, y luego profundizar un poco. En eh, la medida que más profundices, más entenderás los procesos. Y, y más útil serás para, uh -huh. para la sociedad. Fernando, ¿cómo podemos saber más? Eh, bueno, por supuesto, mañana acudiendo a esta cita que tenemos con el Café Científico a las 8 de la tarde en el Café de las Artes, pero ¿cómo podemos saber más sobre una temática, sobre esta donde podemos leer artículos tuyos? ¿Cómo podemos tener más información? Eh, a ver... Eh... Yo puedo pasar, uh -huh. cual, cualquiera que se ponga en contacto conmigo, yo le ¿Sí? puedo pasar todo tipo de documentación, de libros o artículos, eso sin ningún, sin ningún problema. Quizás ahora la, la manera más fácil de buscar es en Google y uh -huh. poner una serie de palabras. Entonces, justo lo que voy a contar mañana está totalmente relacionado con la historia científica de Walter Munk, M-U-N-K. M -U -N -K, uh -huh. Entonces, si ponemos en Google MOOC o, 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 oceano, o Oceanography uh -huh. o Waves, fácilmente vamos a encontrar uno, dos o tres vídeos que nos muestran un resumen de, de justo lo que voy a contar mañana, que es el cómo predecir el oleaje en océanos. Sin duda, tenemos una cita mañana, viernes 29 de noviembre. Ocho de la tarde en el Café de las Artes. Ahí estamos viendo el cartel de dónde vienen las olas que llegan a mi playa. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Contigo Cantabria.